De todos es sabido que en Cuba sobra tierra para producir los alimentos de origen vegetal y animal que necesita la población, y también para exportar. Claro que para ello debemos lograr una agricultura eficiente, una de cuyas premisas es que todos los suelos estén en uso, y por lo tanto, lo primero es romper la cadena de ociosidad y mal uso que padecen. De las 840.000 hectáreas del Fondo de Tierras de Villa Clara, solo se explotan unas 411.000 y en muchos casos con baja productividad. Todas estas tierras que están en desuso pueden ser solicitadas para ponerlas en producción, lo que se deberá hacer en las delegaciones municipales de la agricultura. Y a partir de ahí comienza el proceso de erradicación de un expediente y el proceso de tramitación de esa entrega de tierra. Esa persona tiene que aportar un grupo de documentos que le van a decir en la Delegación Municipal de la Agricultura, que son los que conforman ese expediente, y el expediente va transitando por los 24 pasos que tiene el proceso de entrega de tierra hoy. A nuestro juicio, un poco demorado todavía porque tiene un grupo de trámites, un proceso que demora 180 días, si no tiene ningún tipo de problema el expediente, si no tiene ninguna deficiencia el expediente, y el objetivo es que en el sistema de la agricultura, los pasos que corresponden al sistema de la agricultura se agilicen lo más posible acortando los términos que le corresponden a cada paso. Que las personas que están aptas para solicitar tierra son aquellas personas jurídicas y naturales que están aptas físicas y administrativamente, en el caso de las jurídicas, para trabajar la tierra, que mantienen una conducta social acorde a los principios éticos y que además de eso cuentan con medios con que pueden trabajar esa tierra. Hoy, a partir de que se le entrega la tierra, tienen garantías que se pueden sustentar, ¿no?, a partir de primero la entrega de esa tierra en uso y disfrute, porque estamos hablando de un usufructo. Tierra estatal que el Estado le da a una persona natural para que la explote para su beneficio y para el beneficio de la sociedad. Generalmente el contrato de usufructo, cuando se firma con la entidad que es la tenente de la tierra, en este caso la que tiene la tierra en administración, que otorga el usufructo, si tiene un término para limpiar la tierra, que eso también es una garantía, porque no es que de forma inmediata que se le entrega la tierra, ya esas personas tienen que ponerla a producir. O sea que tienen un término para poder explotar la tierra, que generalmente oscila de 1 año a 2 años, para poder explotar el total del área que se le entrega. Las personas que hoy se le otorgan tierra, generalmente la norma establece que tienen 20 años para explotar la tierra, cumpliendo todos los requisitos, prorrogable 20 años más. O sea, que es un número considerable de años que la persona tiene la tenencia de la tierra para beneficiarse él y su familia y aportar a la sociedad los productos de esa producción que va logrando en esa tierra que le fue entregada. Por supuesto que el proceso de entrega de tierras en usufructo está ajustado a las prioridades de la política de soberanía alimentaria y educación nutricional del país, por lo que tiene usos bien definidos. Hoy el Ministerio de la Agricultura está trabajando fuertemente en intencionar la entrega de tierras fundamentalmente a los altos productores, en primera instancia. Primeramente a los productores de más de 10 vacas. Por lo menos en Villa Clara, donde se concentra el mayor porcentaje de la producción, es en esos productores que tienen más de 10 vacas. A esos productores le estamos intencionando la entrega de tierra a partir de la ampliación de la tierra que ya tienen, que pueden llegar hasta las 5 caballerías como establece la norma. Otra de las prioridades que estamos trabajando intencionadamente es la entrega de tierra a los productores porcinos, que aunque hoy la producción porcina está un poco deprimida en el país, pero sí es una necesidad que estos compañeros, estos productores, puedan acceder a mayor cantidad de tierra para sembrar ese alimento animal que necesita asegurar esa producción que ellos tienen. Y esta es otra de las prioridades. Otra de las prioridades que se trabaja hoy en la provincia es entregarle tierra a aquellos productores de ganado que no tienen tierra, en vista de que puedan mantener su masa ganadera y además tengan tierra donde puedan atender y utilizar el manejo adecuado de esa masa ganadera que hoy tienen, que pastan en cualquier lugar de la provincia.
En las zonas aledañas a la autopista nacional, en el municipio Placetas, y durante unos 20 kilómetros hasta colindar con Cabaiguán, se acomete un programa de entrega de tierras ociosas a jóvenes interesados en la producción de cultivos varios y la ganadería. Allí existe un potencial de unas 3.000 hectáreas de suelos de muy buena calidad para la agricultura y la cría de ganado mayor y menor. Ya el paisaje campestre está cambiando porque, poco a poco, sus extensos y vigorosos marabuzales son sustituidos por campos de buena labranza, donde crecen cultivos que en breve mejorarán las ofertas de alimentos. Para ello, las autoridades villaclareñas se dieron a la tarea de buscar a jóvenes con deseos y capacidades para poner el suelo a producir. Hoy existen ya 12 jóvenes que se le han entregado 460 hectáreas de tierra, de un total de 1.500. Todavía no queda un nivel de tierra que están hoy cubiertas de marabú. Este programa es amplio. En primer lugar, es la entrega de tierra, el desglose y explotar esas tierras eficientemente, tanto para la siembra de cultivos varios, para el alimento de la población, y también se van a explotar áreas de la ganadería para ganado, desarrollo y hembra principalmente. Ya se acometen varias acciones en apoyo a estos jóvenes valientes, porque además de entregarle buenos suelos previamente limpiados, se les asignan algunos recursos para el laboreo y se trazan viviendas de tipología rústica para que allí vivan los cosecheros. También los apoyan varios productores de altos rendimientos en la agricultura y en la ganadería. Y esos productores son del territorio, están en el territorio, que están apoyando, esos son los tutores de esos jóvenes que están comenzando. Y ellos se han ido afianzando, se han ido firmando ahí, y no solamente con las semillas, sino también con la tecnología. Nosotros estamos en busca de un nivel de, por ejemplo, de hembras en desarrollo, de las propias nosotros, para vender a esos jóvenes para la producción de leche. Tomemos el ejemplo de Raidel, Orestes y Yariel, tres jóvenes placeteños que le están cambiando la cara a las tierras aledañas a un largo tramo de la autopista nacional, antes llenas de marabú y hoy pariendo buenos cultivos. Primero que todo, a mí me gusta la siembra, me gusta el campo, me gusta cultivar. Siempre me ha gustado, mi familia es agricultores también. Yo creo que ahora sí. Cuando me metí aquí, cuando vi esto, estaba loco, pero ya he ido mejorando. Y no salir de aquí. Después que tú te empiezas a trabajar en la finca y empiezas a saber lo que es el campo, en lo natural, de verdad, sentir el campo adentro, ya tú lo que quieres es vivir en el campo. Yo voy para la casa por la tarde, por última instancia. Yo quisiera estar aquí el día entero. En plena COVID me dieron dos caberías de tierra y empecé con los cultivos varios. Eso. Y ha ido ya, como ustedes ven, que no queda tierra vacía aquí, lo he ido todo incrementando en lo que es cultivos varios, y solicité más tierra y me entregaron más tierra ahora. Y cumplí mis planes, todo como es, y ya por el cumplimiento de los planes me entregaron más tierra. Quiero extenderme en el cultivo del plátano, el FIA 04, la siembra de soya y de frijol, y también incursar en la siembra del tabaco, el tabaco tapado. Este mismo año voy a empezar con una hectárea de tabaco tapado ya. Ahora voy a pedirle a solicitar más tierra para incrementarme lo que es la ganadería, en la ganadería mayor y la ganadería menor. Tengo también un coto porcino de capa oscura, que tengo ahí abajo unas arboledas con un río por el medio. Tengo todas las condiciones, que voy a tener 20 puercas madre ahí. En la actualidad existen miles de hectáreas de buenas tierras en manos de entidades gubernamentales que las tienen ociosas o mal explotadas, por lo que la Delegación Provincial de la Agricultura se ha trazado una estrategia para revertir esa situación y dar suelos a quienes están dispuestos a ponerlos a producir. La primera estrategia es trabajar directamente con los administrativos que poseen tierra hoy en su patrimonio para declarar toda la tierra ociosa que está. Porque sabemos que aunque hoy la provincia tiene más de 30.000 hectáreas de tierra ociosa, sabemos que existe mucha tierra más, que tenemos que declararla. Tierras en la CPA, tierras en las VPC, tierras en las entidades estatales, tanto agropecuarias como no agropecuarias, entidades de la FARC, del MININ, que tienen tierra ociosa y que tenemos que poner a disposición de la población. Segunda estrategia, nosotros tenemos que intencionar la entrega de tierra.
¿A dónde? Donde están los polos productivos, donde están los muchos jóvenes, como ejemplos que se han visto, donde están las personas que tienen interés, y no esperar que vengan las personas al registro, ir hacia la zona con el registro para que las personas tengan la facilidad de solicitar la tierra y no tengan que muchas veces ir hasta la ciudad, hasta la cabecera municipal a hacer ese trámite. Eso un poco que es viabilizarle también el trámite a las personas. Y lo otro que nos queda de parte nuestra del sistema de la agricultura es tratar de agilizar los términos de los procesos, tanto de la entrega de tierra como los otros procesos agrarios, en aras de que las personas se sientan satisfechos, que hoy sabemos que hay muchas inconformidades, porque hay expedientes muy dilatados, procesos muy dilatados, y todos esos procesos los estamos revisando donde lo conocemos para tratar de darle la solución posible, pero el objetivo es no llegar a eso. El objetivo es tener agilidad en el proceso, que es lo que se quiere, para que no exista insatisfacción en la población. Sin dudas, queda mucho por hacer para que el amplio y excelente fondo de tierras con que cuenta la provincia pase a un sistema de uso intensivo en la producción de los necesarios alimentos para satisfacción de las necesidades del pueblo. Solo me queda invitarlos a que nos volvamos a ver para conocer otra de las prácticas que en este territorio hay en la producción de alimentos, tanto en el laboratorio como en el campo. Nos vemos en una semana.